cómo se ganan las elecciones. Para ser un político no es necesario únicamente tener ideas para cambiar Oaxaca o para cambiar el municipio, el estado o el país. Tristemente, los estadistas se quedaron en otro continente, pero yo en Oaxaca, en México, no veo a ninguno. ¿Cómo se gana una elección, Jaime Velázquez? Pero decían, ahorita lo decías tú, ¿no? Una con dinero. O sea, yo me acuerdo que alguna vez platicando con Sócrates, en algún momento, en su oficina en México, digo, esa era una frase de Jan González, ¿no? Pero decía, acuérdate que un político pobre es un pobre político. ¿Qué quiere decir? Que aunque aspires a tener y ser, si no hay atrás un respaldo económico, no camina. Me decía también otro personaje, el PRD, que es mi amigo, pues no voy a quemar. Me decía, en política el dinero tiene otro valor. Tú como empresario dices, bueno, meto 50 pesos para ganarme 75. En política no, en política dices, meto 100 mil y no le hace que yo no gane ni me regrese ni un peso. Pero ahí hay un detalle. Es decir, que ese dinero no es de ellos. Sí, claro. Yo es raro, más bien no creo que haya políticos que metan dinero de su bolsa. Sí. Nadie. Siempre vía otro. Pero, ¿por qué se requiere dinero? Porque en una campaña tienes que pagar gasolina, gente que desplazas, regalas varillas, cemento, se regala, se siguen regalando. Y regalan los del PRI, regalan los del PAN, regalan los del PRD, regalan los del PSD. Y el día de, que es cuando necesitas más dinero. El punto es también, la otra parte es el día de la votación. El partido que no tiene infraestructura para cuidar sus casillas y movilizar a sus simpatizantes, ya se fregó. Porque de qué sirve que tengas, dices, aquí hay 100 gentes de una agrupación que están dispuestos a ir, pero no van a ir solos. Y los tienen que mover, ya sea que los acarreen, que estén pendientes, que vayan. Te doy la mitad ahorita y la mitad cuando regreses. Enséñame la foto. ¿No? Y enseña la foto, que era muy común. Dicen que ahora ya no dejan meter las cámaras, o si se puede. En fin, se requiere dinero y capacidad de movilización. Entonces ya no importa si el candidato tiene una buena propuesta, si es guapo o feo, si la gente lo quiere, si caminó por las colonias. Lo que importa es que la partidocracia le dé el visto bueno y entonces ya entra al sistema de que haya recurso atrás, de a veces hasta de temas complicados, ¿no? De la mafia o de los otros grupos políticos, bueno, que es lo mismo. Pero el tema es la lana atrás y la capacidad de movilización. Y eso es más fácil, yo creo, Jaime Velázquez, Sócrates, cuando las elecciones no son tan competidas. Me parece que es incluso más fácil en las elecciones intermedias. ¿Usted piensa que sigue funcionando, Sócrates, la movilización, la llamada Operación Tamar, el corporativismo, que ahorita en el corte tuvimos una plática al respecto? Bueno, yo sí creo totalmente que eso está funcionando. Mira, yo digo, la democracia, el primer ejemplo de la democracia y los errores de la democracia están en la primera consulta que hicieron para ver si soltaban a Barrabás o a Jesús y terminaron crucificando al bueno, ¿verdad? Esa es la democracia. ¿Por qué? Porque está en función al momento, a las emociones, ¿sí? A las emociones, a la situación económica, etcétera, al hartazgo de la gente. Es decir, ¿qué pasó en el último proceso electoral? Había un hartazgo. La gente en Oaxaca estaba harta y salió una gente, entró un proyecto, lo manejaron bien, se acomodaron las cosas. Y bueno, y surgió un superlíder con una votación inmensa, con unas expectativas extraordinarias. ¿Verdad? Pero ahí también el mismo PRI, personas, grupos del mismo PRI estuvieron. Entonces, ahora, independientemente de eso, ahorita la única ventaja que yo veo, por ejemplo, es que los partidos ya están un poco más definidos. No se están golpeteando entre ellos internamente tan fuerte. Se reparten mejor los botines. Claro. Eso es todo. Esa es la verdad. Se reparten mejor. Ahora está más difícil porque no hay ningún Gavino. El antecedente. Y Gavino, no hay, un hombre, ese fue un liderazgo especial. Sí, pero también se tuvieron que acomodar los astros políticos. Así es. Y un antecedente que hoy venía platicándolo justamente,
nacionales cuando gana Ernesto Ruffo Apple. A mí me toca vivir en Tijuana un tiempo y entrevistar al presidente en ese entonces del Colegio de la Frontera Norte. Y revisando un estudio muy interesante que tienen allá, pudimos ver cómo Ruffo no sacó más votos que Jicotenca Leiva Mortera, que el anterior. Uh-huh. O sea, Jicotenca tuvo más cantidad de votos en Baja California política. Que Ruffo. Y dice, entonces, ¿cómo ganó Ruffo? Hizo dos cosas. Una, puso un representante en cada casilla, leal a su proyecto. Uh-huh. Y dos, estaba abriendo ruta a Carlos Salinas de Gortari para el Tratado de Libre Comercio y necesitaba su embarrada de presidente demócrata y no totalitarista, porque quería pactar con Estados Unidos y con Canadá. Entonces le quedaba muy bien, no los perredistas, que eran sus enemigos, a los cuales les dijo, ni los veo ni los oigo, aunque por otro lado, Cuauhtémoc Cárdenas se reunió a los 8 días de haber tomado protestas a Salinas, fue a Los Pinos a pactar. Y cuando le dijeron en una entrevista que yo vi, oiga, pero pues si todos los que se murieron y usted fue a los 8 días, pues sí, lo consideré que era bueno para México. Punto. ¿Qué quiere decir? Que arriba se hacen los acuerdos y luego baja. Y eso ya se recrudeció tanto que ya se volvió una facultad de los partidos. Los partidos se acuerdan y hasta dicen, a ver, va Bello. Y no dudes que digan, yo no lo he oído, pero van a dar fraguas. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Es un supuesto, ahí no estoy diciendo que... Tengas la grabación. No, no estoy diciendo que lo oí. Pero van a dar fraguas y entonces Bello va a hacer esto y su gente acá. O sea, así lo hacen. Yo vi en la Cámara de Diputados cómo se repartían, por ejemplo, las administraciones municipales. 42, acuérdate, Nadia, 42 que invalidaron en la pasada legislatura nuestra, la anterior. Y yo los vi en sus escritorios diciendo, escogiendo por el presupuesto que tenía cada municipio. No, este para ti, este nada más tiene tanto. No, yo no quiero este no me interesa. O sea, repartiéndose qué partido iba a designar al administrador municipal. Esa es la fuerza de la partidocracia. Entonces se ponen de acuerdo arriba. Antes era nada más el presidente del PRI. Ahora ya tiene que consultar con el del PAN y el PRD. Pero lo único que logró la partidocracia es que se repartiera entre más. Y como el pastel es grande, pues se alcanza. Lo cual les quedó... Sí, y aparte de esto, por ejemplo, ahorita en el caso de Oaxaca hay dos condicionantes. La famosa estructura operada por Diodoro Carrasco desde Puebla. Por supuesto. ¿Verdad? Que va a influir y está influyendo, lógicamente. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tanto necesita también el gobernador de Puebla? Sí. Uh-huh. ¿Y cómo lo van a jugar? Porque yo lo único que he visto es que el gobernador de Puebla no es enemigo del presidente. Uh-huh. Al contrario, el presidente lo trata muy bien. Lo cachondea. Le sirve políticamente. Entonces, sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero de aquí al 2018. Ahora, no, pero no estamos hablando de 2018, estamos hablando de este proceso. Pero es parte de. Y ese proceso de ahí va a operar acá. Uh-huh. Y está operando. Como está operando ya, ¿tú crees que no levantó ya las antenas a nivel nacional la presencia de Manuel López Obrador y el crecimiento, por ejemplo, de la aceptación de su candidato Moreno? Claro que sí. Y entonces, ahora... Y además otra cosa, esto va a obligar a que entonces las movilizaciones de los partidos políticos y de los candidatos esté relacionada a eso, esas dos cosas. Sí. Y más que otra cosa, fundamentalmente, primero fue el enemigo común, ¿quién era? Benjamín, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ya Benjamín ya sirvió algo y a alguien, ¿no? Y está sirviendo también a su propio proyecto, lo supo manejar bien, lo sabe, no sé hasta dónde vaya a avanzar y a negociar, pero el otro proyecto era ya romper la hegemonía, digamos, de fuerza que había manejado una estructura de alianza que vincularía a la izquierda unida con el PAN
y que enchufaría. Yo ahí creo que es un poco lo que trata de decir Sócrates, claro, también es a Diodoro Carrasco. Así. ¿Por qué? Porque Diodoro es secretario general de gobierno de Moreno, sí, Valle. Y entonces ellos van a controlar la elección con un candidato del PAN allá. Estefan, todos sabemos que es una gente que es de Diodoro. Pero y Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz, si fue su gente de la inteligencia cuando él era secretario de Gobernación. Desde sí. Entonces hacen un corredor Diodoro Moreno Valle, uh-huh, al servicio de un proyecto. Pero ahí también el PRI, con Moreno dice sí, órale, pero ellos, el PRI trae su proyecto. ¿Ahorita? Osorio Chong, Videgaray, por ahí va a brincar uno de ellos. Sí, ¿no? A mí lo que me parece es que indudablemente este 2016 cruza por el 2018. Y si bien Moreno Valle no está mal visto en Los Pinos, porque pues sirven a un proyecto, pues 2018... Oaxaca también va a ser importante en el 2018 y el PRI va a necesitar a todas las piezas que sean necesarias. Además, está también el proyecto de el Istmo. Y también lo que parece es que en el próximo programa no quiero estar en medio de ustedes dos porque no me dejan hablar absolutamente si nada. Pero si les pasaba hablando. No, no es cierto. ¿Sí? Nos tenemos que ir. Me gustaría, porque tenemos, creo, 30 segundos. ¿Qué panorama ven de participación durante el próximo 5 de junio? ¿Creen que la gente va a salir a participar? Rapidísimo, porque nos tenemos que ir. Yo creo que sí va a salir a participar mucho. Y estos proyectos de los que estamos hablando trae a sus agremiados, a sus interesados, uh-huh, en jalarlos y meterlos a que vayan a votar. Yo creo que sí va a ser muy concurrente. 10 segundos. Yo sí, también creo que va a haber una mayor votación, lógicamente. Ahora, ¿a dónde? Ahí va a estar el dedo de la llaga. Pronóstico. La última palabra, como siempre, el 5 de junio, hoy, mañana y pasado, la tiene usted. Y este espacio es para que usted tome más fuerza. Esto fue el primer programa de El Dedo en la Llaga. Recuerde que el próximo miércoles a las 4 de la tarde tiene también una cita con nosotros en el canal. Y el viernes en el canal 152. ¿No? Y hay repetición martes, viernes y jueves. No, martes, jueves y domingo también. Domingo a las 10 de la noche. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles.